El misterio de la muerte. La preparación para la próxima reencarnación. El Devachan, en el contexto de la teosofía y otras tradiciones esotéricas, es un plano o estado de existencia que corresponde a una especie de cielo o estado de felicidad después de la muerte. El término proviene del sánscrito y significa aproximadamente morada de los dioses. En el Devachan se dice que las almas experimentan una vida idealizada y satisfactoria, en la que viven rodeadas de los seres y cosas que les brindaban alegría y satisfacción en vida. El Devachan no es un lugar físico, sino un estado de conciencia que representa una recompensa temporal para las almas antes de su próxima encarnación. En esta etapa se asimilan las lecciones y experiencias de la vida pasada, lo cual prepara al alma para una nueva existencia en el plano material. Este concepto también resuena con otras ideas en el esoterismo y el misticismo, donde el alma pasa por estados intermedios o espirituales antes de reencarnarse. Para la teosofía, el Devachan es solo una fase dentro de un ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento, en el que el alma sigue su camino evolutivo buscando alcanzar la perfección y la unión con lo divino. En el Devachan, las energías superiores o causas puestas en movimiento en la vida terrestre se llevan a su finalización. La naturaleza misma del principio manásico requiere el tiempo y las condiciones pacíficas provistas en el Devachan para resolver los efectos de lo que ha almacenado. Mientras que en un cuerpo estos frutos superiores no pueden manifestarse, el medio ambiente y la estructura del cerebro son demasiado materiales. En Devachan, el ego superior, eclipsado por Buddhi, es decir, Buddhi Manas, por la asimilación de las ideas personales manásicas inferiores y la conciencia de las mejores cosas como la compasión, la paciencia, el lado superior del arte y la música, y los ideales de servicio a la humanidad, extrae para sí la parte perdurable de la personalidad anterior. En la teosofía, Buddhi y Buddhi Manas representan principios espirituales y mentales elevados en el ser humano, partes esenciales en el camino hacia la sabiduría y la realización espiritual. Buddhi es el principio de intuición espiritual y sabiduría divina. En el contexto de la filosofía hindú y teosófica, Buddhi se considera la facultad superior del alma, un estado de conciencia pura que está más allá del pensamiento racional y de los deseos mundanos. Se asocia con la percepción directa de la verdad y la capacidad de discernir lo real de lo ilusorio. Buddhi actúa como el vínculo entre el Atman, el yo superior, el espíritu eterno, y la mente individual. En este sentido, Buddhi se considera una especie de vehículo del Atman que permite a la conciencia humana acceder a los niveles más altos de conocimiento y espiritualidad. Buddhi Manas es la combinación de Buddhi con Manas, la mente o intelecto. Manas por sí solo representa la mente concreta, el pensamiento racional y la mente inferior, aquella que suele estar más ocupada en los pensamientos diarios, los deseos y las emociones. Sin embargo, cuando Manas se eleva y se une con Buddhi, forma el Buddhi Manas, o la mente iluminada, que busca la verdad y la comprensión superior. Buddhi Manas es, entonces, la mente iluminada por la intuición espiritual, capaz de trascender los pensamientos y deseos comunes y actuar con sabiduría, altruismo y compasión. Esta combinación es fundamental en la evolución espiritual, ya que permite al individuo superar las limitaciones de la mente egoísta y dualista y alinearse con una perspectiva superior de la vida, en la que predomina la percepción directa de la unidad y la verdad. Ambos conceptos representan la evolución del ser hacia estados superiores de conciencia. Mientras que Buddhi conecta al ser con la sabiduría universal, Buddhi Manas permite que esa sabiduría se manifieste de manera consciente, orientando la vida hacia la realización de un propósito superior. El ego superior es el portador de todos los egos enhebrados en su línea plateada de encarnaciones sucesivas, que se funden en una por fin. Pero en el Devachan que sucede inmediatamente a cualquier vida, el aroma espiritual de los eventos de esa vida en particular es lo que la colorea con la mayor distinción. La inmortalidad personal del alter ego está tan condicionada que depende de la calidad de sus aspiraciones para hacer posible su unión con el Padre, la vid verdadera. Querer gustar es la regla en todos los mundos, y la ley de la menor resistencia domina en todas partes. Obviamente, sería absurdo imaginar a un sensualista absoluto en los grados más elevados y refinados de Kamaloka, o hasta que se purgara en el plano espiritual de Devachan. Kamaloka es un concepto en la teosofía y otras tradiciones esotéricas que representa un estado o plano de existencia intermedio en el que el alma o la conciencia permanece después de la muerte física. La palabra kama significa deseo o apetito en sánscrito, y loka significa lugar o plano.
Por lo tanto, Kama Loka se traduce como el lugar de los deseos, y se considera el plano donde el alma experimenta los efectos de sus deseos, emociones y apegos terrenales no resueltos. Kama Loka es visto como una fase de purificación, en la que el ser humano se desprende de los deseos y apegos materiales que acumuló durante su vida. En este estado, el alma experimenta los anhelos y emociones de manera intensificada, lo que puede provocar una especie de purga de las inclinaciones egoístas o impulsos materiales que aún la atan. Este proceso, aunque transitorio, es fundamental para que el alma pueda ascender a estados más puros como el de Bachan. Kama Loka no es un lugar eterno ni un infierno en el sentido clásico, sino una etapa de transición. Representa un periodo necesario de desprendimiento donde la conciencia se libera de las influencias que la arrastran hacia lo material y preparan al alma para una existencia superior, o para la próxima reencarnación. Este proceso en el Kama Loka permite que la parte espiritual del ser siga evolucionando sin las cargas emocionales y deseos no satisfechos de la vida pasada. Mientras que el de Bachan es un estado de felicidad y realización espiritual, el Kama Loka es un plano en el que el alma experimenta el lado más denso de sus deseos y emociones. En este sentido, se considera una etapa necesaria pero temporal antes de poder ascender a una vida más plena y serena, donde el alma asimila las lecciones de su vida pasada en paz. El descenso del ego superior a través de su sombra está simbolizado en la historia cristiana por la encarnación del Cristo en Jesús de Nazaret y su posterior ascenso a su Padre, después de ser crucificado en la cruz de la materia. El ladrón arrepentido representa la aspiración superior de la vida pasada, como se le prometió el paraíso con el Cristo, pero no así el otro que representa las pasiones irredimibles que van al abismo. El ego en Devachán, ahora una trinidad en unidad, no es omnisciente ni está libre de ilusión. Tiene edades de experiencia necesaria para pasar primero. ¿Realmente deberíamos considerar al Devachán desde el punto de vista del Manas inferior, o más propia y correctamente, desde el punto de vista del puente o Antaskarana, la parte del ego superior que ha sido el eslabón de conexión entre los dos Manas en la vida y que ahora lleva toda esa esencia de la personalidad tardía que puede unirse con su Padre Celestial? Antaskarana o Antaskarana es un término sánscrito que en la filosofía yógica, hindú y teosófica se refiere al puente o conexión entre la mente inferior, personalidad, y la mente superior, espíritu. La palabra se puede traducir literalmente como el órgano interno y abarca los aspectos de la mente que median entre el ego, el intelecto y el alma. Antaskarana se concibe como un puente porque permite que la mente concreta y el ego se eleven y se conecten con la mente superior, buddhi manas. A través del desarrollo espiritual se fortalece este puente y la persona empieza a percibir y actuar desde una comprensión intuitiva, más allá del pensamiento racional y egoísta. Es como una vía de comunicación entre lo inferior y lo superior en el ser humano, ayudando en el proceso de integración y expansión de la conciencia. El fortalecimiento de la Antaskarana es un aspecto central en el crecimiento espiritual. A través de la meditación, la introspección y la disciplina, una persona puede construir y fortalecer este vínculo, permitiendo que su vida sea guiada más por los principios de la mente superior que por los impulsos del ego y los deseos materiales. De esta manera, Antaskarana se vuelve un canal para que la intuición, la compasión y la sabiduría guíen la vida cotidiana. Desde esta posición, mirando hacia arriba, la unión mística con el ego superior en Devachan será, para el Antaskarana purificado, todo lo que podemos reconocer como digno de preservación de la personalidad, un tremendo aumento de vida y luz, de gloria, de felicidad más allá de cualquier cosa en nuestros sueños más exquisitos. La imaginación entra en acción con mil veces el poder que jamás tuvo en la tierra, y el sueño rico y satisfactorio, que es más que un sueño, recompensa abundantemente al peregrino por esos eventos angustiosos en la tierra de los que tal vez no haya sido responsable en esa encarnación particular y que había dejado una sensación de injusticia. Aunque el Devachán está mucho más cerca de la realidad de las cosas que cualquier sueño ordinario, es lo suficientemente ilusorio para que el alma pueda construir sus castillos en el aire sin temor a ser perturbado por nada externo. Está rodeada de imaginación por amigos, parientes y todo lo que amaba. A medida que la imaginación creativa construye exactamente lo que desea de manera tan vívida que parece más real que las experiencias más intensas mientras se encarna, todos obtienen precisamente lo que para él es el mayor gozo. El alma en el estado devachánico está, de hecho, prácticamente en esa maravillosa condición de éxtasis que el poeta o el músico
o incluso quizás el matemático, disfrutan cuando están absortos en sus estados creativos más elevados, en los que el cuerpo, la tierra y todos los demás elementos externos cesan por el momento de existir. El actor en Devachan está tan imbuido del papel que ha desempeñado últimamente que sueña con él durante toda la noche devachánica, y esta visión continúa hasta que llega la hora de volver al escenario de la vida para representar otro papel. Por glorioso que sea el estado de Devachan, no tiene la misma importancia que la condición de la vida terrestre. Es necesario, muy gozoso, pero es en la tierra donde hay que obtener la liberación de las cadenas de la ilusión y la pasión. Aquí, donde toda la naturaleza del hombre clama por ser usada sabiamente, es la verdadera escuela. Aquí es donde debe surgir el hombre perfecto. Cuando se hace esto, el tiempo que se pasa en el estado espiritual de Devachan será innecesario. El alma necesita ahora esa condición para recuperarse, porque sin ella no podría soportar la tensión de la existencia terrenal. Cuando toda la naturaleza haya sido purificada en los fuegos de la prueba y se haya ganado la impersonalidad absoluta, el hombre divino será como uno de los dioses, y a su vez se convertirá en un creador plenamente consciente y en un guía para los seres no progresados que están debajo de él en la marcha ascendente. Queremos que sepas que el trabajo en nuestro canal es autogestionado y se financia única y exclusivamente de la publicidad que aparece en nuestros videos y de las importantes donaciones voluntarias de aquellos que valoran nuestro contenido. Si quieres apoyarnos económicamente, te invito a hacerlo con el botón de Super Gracias que aparece junto al de Compartir, o mediante nuestro enlace de PayPal que encontrarás en la descripción de este video. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa contigo. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal del aprendiz. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo video.